Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy vengo súper feliz, pero súper feliz porque les traigo algo diferente, no solo este escenario maravilloso que me he preparado, he inflado globos, me he traído los proyectos de la nueva colección, porque también les voy a grabar el vídeo de la nueva colección, pero antes les quiero traer algo maravilloso. Algo que me tiene muy ilusionada y que desde hace mucho tiempo quiero hacer. Saben que ahora soy, no solo soy Joana Rivero, sino que ahora formé una marca que se llama Bellas y Creativas, que además hace productos como este hermoso, que esta es la nueva colección. Y por ello tengo un equipo de diseño nuevo que es maravilloso. Hoy les presento a la primera integrante de este equipo de diseño que de ahora en adelante va a marcar una transición en este canal porque va a formar parte también de él. Obviamente yo seguiré grabando un montón de vídeos, de proyectos y dándoles mucho amor como siempre. Me verán continuamente, pero añadido va a venir gente maravillosa. Tengo 5 DTs increíbles y hoy nos presenta mi primera DT que se llama Gigi y su Instagram es Gigi Lab, igual que su YouTube, así que búsquenla porque es maravillosa. Se las dejo a continuación, va a ser una pequeña presentación para que vean el álbum Coco, porque nos va a enseñar a hacer esa maravillosidad que la amo y me encanta. La tuve en mis manos y es así de grande y precioso. Así que fueron tantas las peticiones que pidieron ese video tutorial paso a paso que dije, nada, esto tiene que ser grande. Así que ahora va a formar parte de nosotros. Se las dejo y espero que la disfruten. Déjenme en vuestros comentarios si les gustan estas participaciones, además de mis videotutoriales, los de ellas también, que van a ser proyectos preciosos y cada una tiene su estilo, que es lo que más me gusta. Un beso muy grande, hasta el infinito y más allá. ¡Adiós! ¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Hoy estoy por aquí, por el canal de Bellas y Creativas de Joana Rivero. Y vengo con un tutorial que les gusta mucho. Pero antes quiero presentarme, para los que no me conozcan, soy Gigi de Gigi's Lab y formo parte del equipo de diseño de la marca Bellas y Creativas. Así que estoy con una ilusión que no me cabe en el pecho porque estoy súper feliz de estar aquí hoy en el canal de Joana con un tutorial que me habéis pedido un montón. Creo que ya sabéis cuál es, lo tengo por aquí y es el del álbum Coco. El super álbum, porque es un álbum que pesa un montón, es bastante grande. A las chicas que pudieron verlo en el taller de Valencia les encantó. Y pues nada, después de tantas peticiones, pues aquí estoy, se los dejo. En breve veréis que he utilizado una colección entera de la colección Dulces Momentos. Además pues de algún que otro complemento que ya iréis viendo durante el proceso. Así que nada, yo los dejo con el tutorial para que lo disfruten, lo hagan con calma, poquito a poco, sin agobios y que estoy aquí para lo que queráis. Un besito y hasta la próxima.
Bueno, chicas, vamos a empezar. Me he inspirado, como os había dicho, en el coco que está en las ilustraciones de los papeles. Este coco que, pues, cuando lo veo me recuerda mucho al lugar donde me crié. Entonces, muy playero, muy de allí. Entonces, me he inspirado un poquito en esta ilustración. Pues entonces, por eso, pues es un álbum coco. ¿Qué he hecho? Lo primero que hice fue encontrar una silueta de pues un coco, obviamente, de la forma de nuestro álbum que queremos. Lo he buscado por internet, bueno, el mío en este caso lo he comprado por la tienda Silhouette porque tengo la Cameo. No sé si habrá troqueles tan grandes con la Big Shot, la verdad es que no lo sé. Pues porque precisamente no tengo Big Shot, entonces no sé si existirán troqueles tan grandes. Pero bueno, que si no tenéis ni Cameo, ni Big Shot, ni nada, a recortar. Que es lo que básicamente yo he sacado esto de internet. Podéis sacar cualquier imagen, la hacéis, bueno, los bordes en un cartón y recortáis, que fue lo que hice yo precisamente aquí. Estos son como plantillas, ¿vale? Esta, digamos, que es la estructura base. Entonces he cogido un cartón bastante gordito y la he trazado y, pues bueno, a recortar. Me he dejado los dedos recortando, es verdad, pero bueno, hay que hacerlo. Entonces he trazado en un cartón, este creo que era de 2 milímetros o más, porque es bastante gordito, bastante. Entonces quería que fuera así duro. Le he trazado, lo he recortado, luego he recortado pues las otras piezas que voy a montar sobre la estructura base, que también van a ir forraditas con guata y tela. Tengo por aquí pues la tela que he elegido para que sea esta parte de aquí. Quiero que sea forrada con guata y con esto, que es así como una tela de saco, pero no es tan rústica como la que vemos siempre. Esta es bastante rústica, creo que la dejaré para el interior de la portada y contraportada, así toda deshilachada en la parte interior. Pero esta me ha gustado bastante porque el tacto es muy bueno. Me parece que es bastante... Es durita, pero no tanto. Entonces creo que se va a poder forrar bien cualquier forma con curva. Entonces por eso me he decantado por esta. Y pues nada, he recortado luego la parte de aquí, que creo que también le pondré guata. Esta y esta. Aquí luego irá, pues yo que sé, una pajita. Y aquí pues la sombrillita que va en las típicas bebidas de coco, que si no la habéis probado, tenéis que probarlas si tenéis la oportunidad, porque son deliciosas. Entonces, bueno, ya está. que me desvío mucho. Pues eso, esto creo que lo iré forrando con guata, igual con cinta luego, porque tela lo veo, no sé, lo veo que no. Igual con cinta lo voy forrando. Y esto también. Y entonces nos quedará esta parte de abajo, digamos, visible. O sea, con lo que forre esto, se verá luego en el centro. El coco por dentro pues es como el blanco, ¿no? Pero no sé si tengo tela blanca, creo que lo voy a forrar con esta que es como de lino. Sí, es como un lino bastante clarito. Creo que voy a forrar esto aquí. Si veo que no queda bien, pues le pegaré luego por encima. Antes de pegar estos dos, le pegaré por aquí un trozo blanco, que no se verá porque irá tapadito así. Y pues nada, esta es la base, esta será la base. Lo que os he dicho, empezaré ahora pues a forrar esto con guata y la tela de esta, la de saco. Y se me olvidó deciros que estas dos piezas, bueno, estas tres piezas, mejor dicho, son de un cartón mucho más blandito, menos denso, ¿vale? Precisamente porque tiene bastantes curvas y tal, entonces recortarlo con los dedos es bastante incómodo. Bastante me ha costado ya este como para recortar estas curvas de aquí. Bueno, podéis usar cúter de este gordito. He utilizado de todo lo que se me iba dando mejor. Iba intercalando estas tres cosas, las he utilizado. Pero bueno, lo que más os funcione, si tenéis la Cricut, que creo que la Cricut ya corta cartón, pues estupendo, mejor y mejor. Así que nada, yo voy a poner guata en todo. Voy a empezar primero con la base. Pondré la guata, la cortaré a ras, la pegaré aquí
y ya luego pues vamos a forrar. Vale, voy ahora con la parte que está, que va arriba, o sea, sobre nuestra tapa base, así ya está forrada. Quiero deciros que, bueno, es primera vez que trabajo con esta tela o este tejido y es bastante incómodo, la verdad, porque se va deshaciendo. Cuando tiras de él se deshace, como son hilitos uno dentro de otro, digamos, se van saliendo, pero que no pasa nada porque esta parte de detrás, aunque quede fea, no nos importa. Nos interesa sobre todo, nos interesa pues que quede lo más recto posible los bordes, ¿no? Porque esta parte de aquí, recordad que va a ir sobre nuestra tapa, entonces esto no va a estar visible. Bueno, he forrado los dos aros que tenía del molde, digamos, de la plantilla. Y ahora voy a forrar este. Primero, que es el más grande, quería después de este color, pues con este color que es un pelín más clarito. Y luego ya el del medio sí que lo forraré con blanquito, como el coco por dentro. Entonces es simplemente enrollar. Bueno, chicas, así va el coco. Esto no está pegado aún, lo estoy montando, medio montando, para ver cómo quiero decorarlo, porque me gusta mucho tener claro, tener una visión de lo que va a ser el álbum para luego ser el interior, ¿no? Entonces me gusta mucho hacer la composición antes de empezar a montar lo que es el álbum. Entonces tengo una pajita por aquí, creo que la voy a poner aquí, la recortaré un poco. Y luego he comprado el diseño de esta sombrillita que se pone, tan típica de los cócteles, ¿no? Que se pone en el coco. Podéis comprarla, que viene ya. Yo creo que en los bazares puede haber de esta. Sí, sí, creo haber visto alguna vez alguna sombrillita de estas que se pone para decorar eventos veraniegos, ¿no? Pequeñitas para las bebidas. Entonces más o menos va quedando así. Esto, como tiene, digamos, es en 3D, dependiendo del grosor del álbum, digamos que si cubre esta parte de aquí, cubre el álbum entero, no lo quitaré, lo dejaré así tal cual. Y si veo que choca, digamos, cuando pongo el álbum coco, esto choca con la mesa,
digamos que no tiene mucha profundidad o anchura el álbum, pues sencillamente voy a cambiar esto de arriba por uno plano, ¿vale? Lo que pasa es que así creo que es, tiene ese efecto, wow, más bonito, ¿no? No sé. Pues aquí luego ya pondré un trozo de tela que tengo aquí preparada, bueno, relativamente preparada, de loneta azul turquesa, que va muy bien con la colección, y ya iré haciendo una composición. Para encuadernar, se me había ocurrido encuadernar, porque no me quiero liar mucho esta vez encuadernando con espina, cartón y mucho rollo, voy a hacerlo simplemente con anillas. Entonces vamos a necesitar anillas grandes, los eyelets, y pues en este caso la crocodile. Como es bastante gordo, esto es acolchadito y esto también, este es más acolchado que el de abajo, pues vamos a abrir el agujero primero aquí, ponemos el eyelet para evitar que se salga la guata, haremos dos agujeros iguales y luego aquí haré también, antes de pegarlo a la base, los agujeros con el eyelet en esta estructura y ya luego sí vamos a pegar, luego sí que pegaremos. De esta manera nos aseguramos por completo de que no se va a salir la guata ni de aquí ni de aquí, porque el eyelet lo va a coger bien. ¿Por qué no lo hago todo de golpe? ¿No pego y luego hago los agujeros? Pues porque está muy gordo y ya lo he probado y no me entra en la crop. Ya lo he probado meter en la crocodile y no entra porque está muy gordito. En la cinch tampoco lo he intentado todo. Así que nada, lo haré por parte y no pasa nada. Así que eso, esa es la manera de encuadernar. Está quedando muy muy mono, la verdad. Me gusta mucho. Bueno, después de abrir los agujeros, he pensado en que sería bonito poner esta tela de saco de contraportada para darle así un efecto más playero. Entonces le he recortado la silueta del coco, calcando la silueta, pues luego he recortado y he pegado con silicona caliente, ¿vale? Luego deshilachado un poquito los bordes, igual los deshilacho un pelín más al final, y voy a abrir entonces ya los agujeros definitivos para poder poner el eyelet. Volvemos a abrir el mismo sitio, voy a pegar ya la parte de arriba sobre la base y poder trabajar entonces ya con la base montada, con la portada montada. Bueno, una vez ya tenemos las tapas ya en el sitio, forraditas por dentro, las dos de igual forma, pues vamos con las páginas interiores. Y como es una estructura que está encuadernada con anillas, pues quería ponerle unas hojas o unas páginas que sean bastante duras, bastante firmes. Ay, ¿dónde está? Que lo tenía por aquí. Bueno, había recortado con la misma silueta del coco, había recortado pues un pelín, la misma silueta, pero un pelín más pequeña, digamos como un centímetro por ahí, menos incluso, de página, ahí. Como no es totalmente redondo, pues si tenéis o lo hacéis como yo, que lo he hecho con el diseño
de la Cameo, he disminuido el tamaño un poquito de esta silueta y pues he hecho otra plantilla para las hojas. Esto lo he hecho en cartón, eso es cartón contracolado blanco. ¿Vale? ¿Por qué es blanco? Pues porque ahora, para no tener que tintar todo el borde y luego poner el papel decorado, pues ya está en blanquito, que es bastante mono. Lo único que voy a hacer es pues tintar el borde, ¿vale? Con las tintas Distress. Entonces, ya teniendo las páginas, que en este caso serán 4, estas ya son bastante gordas. Estas, si mal no recuerdo, son de 2 milímetros, nada, un milímetro y medio, pero son más gorditas que un papel de acuarela, que era lo que tenía pensado, pero al ver que iba a encuadernar con anillas, pues lo veía muy, muy blandito, entonces no lo veía bien. Así que mis páginas son 4 y serán de cartón contracolado. Si no encontráis este blanquito o lo encontráis y veis que es muy caro, pues podéis hacerlo siempre con cartón contracolado normal, pero sí que tenéis luego que o forrarlo todo, que es un poco jaleo, o tintarle todos los bordes para poder luego decorar con el papel de scrap. Ahora lo que voy a hacer pues es elegir los papeles que quiero poner según la decoración, pegar los papelitos y ya luego agujerear donde toca. Ahí tenéis que tener mucho cuidado. Bueno, aquí estoy. Aquí estoy. Tengo la mesa. No quiero ni enseñaros cómo tengo la mesa. De verdad. Nada, os cuento un poquito. Tengo ya las hojas que he recortado para nuestras páginas, ¿vale? La base de nuestra página. Nuestro coquito. en cartón blanco. Tengo, bueno, le he tintado los bordes, como me habéis visto. Tengo ya recortaditas con la misma forma los papeles de scrap. Y casi gasto toda la colección, pero aún me quedan algunas partes y por eso, como se me van acabando los papelitos, pues he pensado que, como aquí es difícil hacer bolsillos rectos y muchas estructuras, simplemente por la forma de nuestro álbum, ¿se ha caído? Con lo mismo que nos sobra del papel de scrap, he dicho, vamos a hacer un bolsillo, pero así, con la forma. Entonces lo que voy a hacer es aprovechar estos trocitos de papel que nos quedan, que luego nos sirven más que para hacer cosas muy pequeñitas, pues para hacer un mismo bolsillo de la forma de nuestro álbum. Entonces voy a hacer lo siguiente. Nuestra página, le doy la vuelta así de sencillo. Ojo, mucho cuidado. De verdad os digo, mucho cuidado con la parte trasera de la forma. La forma tiene una forma de coco, le recortáis la silueta, pero luego la parte de detrás no tiene la misma forma. O sea, no podéis cortar 8 papeles de scrap iguales. Tienen que ser 4 con la forma de delante y 4 con la forma de detrás. Ojito con eso, que casi la lío. Casi. Vale, pues nada, entonces vamos a hacer eso. Voy a quitar esto. Y podéis hacer los bolsillos así, por ejemplo, así rectos, o que he hecho alguno en una página, en la primera página, si mal no recuerdo, o así, redondito. Entonces ahora vamos a recortar y nos quedará este bolsillo sobre nuestra página principal. Podéis hacerlo del mismo diseño o estampado, o intercambiando lo que os va sobrando pues de los otros fondos que habéis recortado. Yo he hecho algunos así combinados y este pues sí que me apetecía ponerlo, como no son los mismos colores, quiero darle ese efecto así un poco alterado. Entonces voy a recortar aquí, obviamente con las tijeras. Y luego se pegará pues toda esta parte, todo el borde, como si fuera un bolsillito normal, pero sin hacer pliegues. Dejando esto sin pegar para poder meter tarjetitas, ¿vale? Voy a ello. Vale, entonces nos quedaría una cosita así. A ver, que tengo algo así, una tarjetita, bueno, un trocito de papel.
Este sería nuestro bolsillo, donde obviamente decoraremos un poquito más para resaltar pues algunos detalles, pero vamos a pegar todo el borde dejando esto libre. Y así pues nos queda un bolsillo también muy mono en forma de coco. Así mejor. Sí, yo creo que así mejor. Pues voy a seguir con los demás papeles. Vale, tengo otra página aquí. Pues como este estampado me gusta tanto, la verdad es que me ha dado penita cortarlo. Entonces, como no quiero taparlo del todo porque me gusta mucho, he pensado en hacer algún desplegable con acetato. Podría haberlo dejado así, que se viera por detrás transparente, se puede, y pegarle una foto pues muy pequeñita por aquí y aquí pues nada, alguna decoración sencilla y que se vea siempre el fondo, alguna decoración sencilla. Pero me he visto esta tarjeta y pues creo que lo voy a hacer así. El tamaño pues de la base, en este caso el acetato, no, perdón, el vellum. El vellum, he utilizado vellum para hacer los desplegables, ¿vale? El tamaño de nuestros, lo que tenemos que recortar en vellum, van a ser de un tamaño, lo tengo por aquí, 15,7. Sí, 15,7 por 11,14. Eso va a ser el tamaño normal, ¿vale? Luego encima, si queremos decorar y no pegar la foto directamente, pues vamos a recortar un trocito de cartulina o papel de scrap del tamaño 10,9, 15,2. ¿Vale? Entonces creo que lo voy a hacer así. Y aquí pues ya le dejo esto. Le pondré alguna frase aquí para tapar el pliegue. Aunque no queda mal porque es vellum. Pero como le pondré pegamento o cinta de doble cara, mejor dicho, pues se verá aquí. Entonces lo taparé con alguna de las frases que la colección trae un montón. Entonces, eso es lo que haré. ¿Vale? Esta sería una página. El bolsillo que hemos hecho detrás. Y esta es la otra, ¿vale? Otra de las paginitas. Pues lo mismo. He recortado, he forrado mis tapas. ¿Vale? Con papel de scrap de la colección. Luego he hecho pues una cascada. Una dos cascada. Pongo así para que lo veáis, como está pegado aún, va a ser difícil, pero será una cascada. He utilizado papel de vellum de 30x30, entonces he hecho, digamos, dos, ¿qué? ¿Cómo lo vais a entender si no lo enseño? Claro, hay que mostrarlo. Aunque luego se hará una página esto, mira, es que como he recortado ya los papelitos, que van a ir. Vale, ¿qué pasa? Este es el papel de scrap, perdón, este es el vellum de 30x30, ¿vale? Llega hasta aquí. Imaginad que esto no está pegado, pero llega hasta aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho? He recortado a 15,2, 15,2, que es la mitad del papel, y luego he hecho pliegues a 10,9 para un lado, 10,9 hacia el otro lado para que quede así en acordeón, en zigzag. Y luego me quedaba un trocito pues de menos de 10 centímetros. Entonces, para no cortarlo y que quede solo una pestañita de un centímetro, que es la que voy a unir al otro trocito de acordeón, pues lo he dejado así tal cual, tanto de este acordeón como de este. Esto será de otra hoja, de la otra mitad del vellum. Entonces, como tengo varios papeles pequeñitos, pues voy a utilizarlo aquí a modo de, aunque no quepa la foto aquí, pues a modo de decoración, le pondré alguna una frase, die cut, pegatina, alguna cosita, ¿vale? Entonces aquí sí que irán fotos en estos, pero, ¿ves? Irá así, pero aquí pues irá, será más pequeñito que el resto, a ver, ahí se ve perfectamente, será más pequeñito de tamaño, pero no pasa nada porque pondremos alguna frase decorativa. Entonces tenemos espacio para sitio, para foto y para frases. Vale, qué montón de papelitos. Aquí casi se me acaban los papeles por hacer este acordeón. Que son un montón. Aquí caben 1, 2, 3, 4,
hemos dicho que no. 5, 6, 7 fotos. 7 fotos en una sola página. Y pues como es rollo playa y tal, pues este hilo de yute, que es el que hemos utilizado para la portada, me gusta mucho. Yo lo tengo ahí a modo de stand-by. A ver cómo lo amarro. Aquí detrás, como el papel es tan clarito, voy a usar un papel un poco más cañero para simplemente fondo de foto, pegar la foto y hacer alguna decoración alrededor, tipo un layout. Aquí no voy a hacer ni desplegables ni nada, ni bolsillo ni nada más, ¿vale? Entonces esta sería otra de las paginitas. Luego el orden, pues ya vemos cómo lo ponemos. A ver, os enseño otro que tengo por aquí. Así. Pues este es otro. Este es así. Aquí he hecho... Bueno, he hecho... No, este es del otro, perdón. Vale, aquí, que es otra de las páginas, he puesto dos imanes debajo y voy a ponerle pues una tarjeta, digamos, flotando. Aquí lo único que hay que tener cuidado pues es encontrar pues los dos imanes para que sujeten bien nuestra tarjeta, ¿vale? Ya he recortado también los papeles a medida, entonces pues eso, ya veré si pongo una foto aquí y una foto detrás, o simplemente aquí una tarjeta con alguna frase chula y la foto detrás. Ya veremos. Esto, digamos, que no va pegado, no hay nada pegado aquí, porque van cogido con imanes. A ver, que quiero que lo veáis. Están los dos imanes debajo. Esto lo voy a pegar. Y pues, nada, se tienen que enganchar. ¿Vale? Ahí. Ahí. Pillarle el esto, que se cojan los dos y ya está. Y ahí ya no se cae nada. Vale. Aquí no os puedo dar medidas porque es que depende de lo que queráis hacer. Si queréis hacerlo así igual, igual que yo. Yo es que he ido utilizando y reutilizando los trocitos que me iban sobrando. Este cuadrito pues mide 14,8 y 14,8. Es cuadrado, entonces podéis hacerlo más grande, más pequeño, más rectangular. Depende de lo que queráis. A mí es que me sobró este tamaño de velum y dije, pues mira, vamos a hacerlo así. Y lo aprovechamos. Detrás, ¿qué hemos hecho? Pues aquí, mira, aquí sí que hemos combinado dos de los papeles de la misma forma de bolsillo que la última página que os había enseñado. Aquí alguna tarjetita. Vale. No se grababa el paso a paso mientras iba haciéndolo porque es que me cuesta mucho grabar, hablar y pensar en qué es lo que iba a hacer porque no lo tenía muy claro, entonces prefiero tenerlo claro. Ah, vale, esto era así. Vale, pues aquí también he utilizado o reutilizado esto que me había sobrado del papel de la piscina, el die-cut de la chica en bañador, en el flotador, y aquí pues una libretita. Voy a hacer... Ah, pues me faltan papelitos para acá. A ver si me llega. Es que tengo dos papeles allí. Os voy a enseñar cuáles son. Porque la verdad es que quería dejarlo sin cortar. Tengo solo, me quedan este, que ya había dicho que es... Ay, que me gusta mucho. Y quiero... Estaba buscando un palet, de esos famosos palets que hago yo. La loca de los palets. Sí, los chinos ya me ven y ya saben lo que quiero. Entonces no he encontrado. Entonces lo tengo ahí en stand-by. Por si encuentro el palet, quiero hacer un palet con este fondo. No lo quiero recortar aún. Y este, pues porque me apetecía hacer un layout con este también. Pero me da a mí que, no sé, ahora veo si me dan los papeles. Las sobras de papel. Pues nada, así vamos quedando. Sería esta la parte de delante. Así el bolsillito. Y por detrás yo no me acuerdo qué había. La cascada, ¿se había contado de la cascada? No. La cascada. Pues eso, una cascada, pero en vez de con cartulina, con velum, ya está, tampoco tiene... Son tres, uno, dos, sí, y tres. Tres, aquí. También irá amarradito con algo, mira, lo voy a poner... de los cachis. Nada, que voy a ponerlo aquí para que no se me olvide que tiene que ir con un cordoncito antes de pegar la estructura. Y bueno, esas son las cuatro hojas. Luego la portada y contraportada.
está ocurriendo ahora mismo, como ya tengo esto recortado para nuestra portada y contraportada, creo que... es que se me ha enganchado. Vale, nuestra portadita pasado aquí, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada, vale. Ay, esto lo había recortado un poquito más pequeño por error, vale, pero así se va a quedar. Entonces aquí casi que no, casi que lo pegaré y no le abriré agujero para que quede más bonito. Sí, creo que sí, ahí pasarán las anillas allí. Vale, pues sí, creo que voy a utilizar los bolsillitos de las otras hojas que me quedan. Me quedan 1, 2 y 3. Entonces voy a usar para la portada y contraportada otro bolsillito de estos. Voy a pegar y a ir montando poco a poco y pues ya os iré enseñando antes de hacer la decoración cómo va quedando. Vale, besito. Bueno, más o menos tenemos el álbum ya casi todo pegadito, decorado también algunas de las de los bolsillitos y demás. Y ahora me toca hacer las portadas y contraportadas. Y pues se me ha ocurrido, para no hacerlo tan similar a esta última que será así en bolsillito y esta también en bolsillito o así media luna, digamos, medio coco en este caso, pues he querido hacer este un poco diferente para que no sean tan parecidos. Entonces, el ruido que estáis oyendo detrás es la Cameo que me está troquelando pues algunas hojitas que he comprado, porque bueno, eso no tengo, bueno, esta la he troquelado mal, error mío, ¿veis? Algunas hojitas las estoy troquelando en varios colores. Y pues voy a montar aquí tipo una... ¿cómo se llama esto? Una choza, le decimos nosotros en Venezuela, una choza de playa. Pues he troquelado esto, lo pondré aquí a modo de contraportada, ¿no? Que sea la primera página, que hay algo de decoración, pero bueno, eso ya se lo pondré al final. Son varias partes, esto también se puede hacer a mano, si no tenéis Cameo podéis hacerlo a mano, si no tenéis Big Shot también. Pero bueno, yo como la tengo, pues quiero aprovecharla. He puesto alguna de las partes, porque esto va por parte, en relieve, como esta que viene por aquí, la parte de arriba. Y pues pondré al chico por detrás, como si fuera el que atiende y sirve las bebidas. Lo pondré así, que no se le vea la rodilla. Así no, ahí, por ejemplo. Y aquí se le ve el pie, pero no pasa nada porque vamos a poner aquí a la chica y lo tapará. Vale, entonces queda así como una escena de algo. Decoraremos un poquito y pues ya está. Y esto, como el fondo que le he puesto era esta tela así, el tejido este, pues voy a pegarlo todo con silicona caliente para que se coja bien. Porque el pegamento pues... igual no nos coge todo lo que queremos, entonces en silicona caliente apretamos lo más que podamos para que pues no quede abultado y vamos pegando.